Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edson Arantes do Nascimento, conocido en todo el planeta como Pelé, es la magia del fútbol hecha realidad. Todas las generaciones lo conocieron, lo admiraron y lo respetaron. El más grande jugador de todos los tiempos, el mejor futbolista de la historia, una leyenda tanto dentro como fuera de las canchas. O Rey ha sido el único jugador en la historia capaz de levantar tres veces la Copa del Mundo. Lo logró por primera vez en Suecia 58 con tan solo 17 años y 249 días, el más joven de la historia en levantar la Copa. Torneo donde además se convirtió en el futbolista más joven en anotar un gol en una final del mundo. Para Chile 62, 4 años después repitió la gesta, y para México 70 se consolidó como el rey del fútbol mundial, el único rey, la leyenda que nunca olvidó sus orígenes y que siempre alegró con su técnica y con su calidad. Dentro de muchos de sus récords, también figura como el jugador más joven en marcar un triplete en la Copa del Mundo, y lo logró con 17 años y 244 días en la victoria de Brasil sobre Francia en la semifinal del Mundial de 1958. La magia de Pelé era tan grande que fue capaz de marcar el gol que nunca entró. Ocurrió en las semifinales del Mundial del 70 en México. En ese momento Brasil enfrentaba a Uruguay y en los minutos finales, el 10, sin tocar el balón, evadió la salida de Mazurkiewicz. Sin embargo, al rematar, la pelota se fue a centímetros del poste. Al final, Brasil derrotó 2 por 1 a los charrúas. Sin embargo, no solo es recordado por sus goles y por sus gambetas. Su clase no solo brilló dentro de un campo de juego, fuera de él, nunca protagonizó problemas, cuidó a su familia y su nombre, además de su fortuna, tanto así que el 27 de septiembre de 1977, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró ciudadano del mundo. El último juego con la selección de Brasil lo disputó el 18 de julio de 1971 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro ante Yugoslavia, partido que se convertiría en la primera de sus tres despedidas. La segunda se dio el 2 de octubre de 1974. Aquel día en Vila Belmiro terminó la carrera con el equipo de su corazón, el Santos, conjunto con el que levantó 25 títulos, entre ellos 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. Disputó 1.120 partidos y convirtió 1.087 goles. Sin embargo, su carrera no había terminado, y el 15 de junio de 1975 debutó con el Cosmos de Nueva York, con el que jugó 107 partidos y convirtió 64 goles. Tras 2 años y 4 meses llegó el verdadero retiro, el 1 de octubre del 77. Pelé marcó su último gol en la tercera despedida, un partido entre el Santos y el Cosmos. Al final de su carrera, Pelé jugó 1.367 partidos, 92 de ellos con la selección de Brasil, y anotó 1.283 goles, 92 con el combinado nacional. Entre muchas de sus distinciones, figura como deportista del siglo XX por el Comité Olímpico Internacional, jugador del siglo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, futbolista del siglo por la UNICEF, jugador del siglo por la FIFA, huésped de honor y embajador del deporte de Bogotá, FIFA Balón de Oro honorífico a la trayectoria. Pasaron los años y el mundo siempre se rindió a los pies del más grande futbolista de toda la historia. O Rey, Edson Arantes do Nascimento, o simplemente Pelé. Como él mismo lo reconoció, Edson morirá, pero Pelé será eterno.